www.canalcncmedellin.com. Este programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Su contenido es responsabilidad de su productor. CNC Medellín. Oiga,
Hoy es el Día de la Madre y vamos a brindarle un pequeño homenaje. Un pequeño homenaje a todas las madres aquí presentes. El que de verdad quiera a su querida madre se pone con esas manos arriba, de pie, todo el mundo arriba. Quiero ver los celulares, quiero ver las cámaras arriba, todo el mundo ve. Arriba, el que de verdad quiera a su querida madre. Los de arriba, los de arriba. Y cantamos con las manos arriba, todo viene. Los caminos de la vida. Tienes un espacio donde solicitar los videos de tus artistas favoritos. En vivo, un programa pensado a tu gusto. De lunes a jueves, de 4 a 5 de la tarde. Solo aquí, en tu canal CNC Medellín. Disfruta las mejores recetas y aprenda a preparar exquisitos platos para toda la familia. En Cocina con The Dragonfly. Todos los domingos a las 12 del día, solo por CNC. Antioquia Tropical Hotel Club cuenta con una espectacular piscina de olas, divertido tobogán y zonas húmedas. Deléitese con nuestra carta de comida típica e internacional, rodeado del hermoso paisaje del Valle de Aburrá. Reserva ya el 444-3447 o en antioquiatropicalclub.com. Cuando a la muerte la vi venir, ya sin aliento y sin... ¿Quién dijo que para morir el corazón debe dejar de latir? Llegó una luz que me gritaba, vuelve a vivir, una luz. Estás viviendo al límite. ¿Qué esperas? Fundación La Luz, Centro Nacional para el Tratamiento y Prevención de las Adicciones. Finaliza espacio publicitario CNC Medellín. Comería besitos, nada más. Te gastaría mis labios.
la cabeza en los pies. Si me pide que camine, si tú quieres que algo cambie, yo cambiaré. Si me pides que te bese, quizás no lo haré. Ay, no, que va, me comería besitos nada más. Te gastaría mis labios en tu piel. Te comería besitos nada más, de la cabeza en los pies. Estaba volando en una nube, cuando te vi volví a la realidad, pero otra vez tú me hiciste volar. Pero ya no volaba solo, volaba una princesa a mi lado. Y eras tú quien con esos ojos me hacías sentir más enamorado. Y ahora tengo mucho miedo, si eres tú lo que buscaba, si eres tú lo que anhelaba, al fin ya no puedo ver. Para andar solo hace falta que me estés enamorada, que me estés ilusionada y me puedas corresponder. Y solo con mirarte sé. Y si me pides que camine, si tú quieres que algo cambie, yo cambiaré. Y si me pides que te bese, quizás no lo haré. Ay, no, que va, me comería besitos nada más. Te gastaría mis labios en tu piel. Te comería besitos nada más, de la cabeza a los pies. Si me pides que camine, si tú quieres que algo cambie, yo cambiaré. Si me pides que te bese, quizás no lo haré. Ay, no, que va. Te comería besitos, besitos. Te gastaría mis labios en tu piel. Te comería besitos nada más, de la cabeza en los pies, los pies, los pies, papá baila. ¡Oiga, que viva Olímpica Estéreo! Sí, monitor, el acordeón, el monitor. Voy a fundir. ¡Ay, no!
que se sienta orgulloso de ser antioqueño con esas manos arriba. Arriba Medellín, arriba, arriba. Quiero escucharte, busca un confidente y cuéntale todo. Dile que me hiciste. Aceptarlo solo porque estás arrepentida. Dile que me quieres porque yo sé que me quieres y que no pudiste derrotar un desengaño por un hombre que ni siquiera voy a conocer. Yo sé que daré mi olvido, que si lo es tan fácil, no para cumplirlo, me siento impotente, porque eres la sombra que refleja mi alma, que viene a aceptarlo, mi corazón me llama, qué difícil es vivir lo que yo estoy viviendo, rompiste el encanto que nuestro amor rotaba, sueños que jugabas, no me ruban por nada, tú los derrumbaste y yo quedé atrapado en ello, yo sé que ¡Gracias!
te vaya bien. Es mejor quedarme solo que mendigar amor. Tengo que tener la fuerza y soportar tu olvido y abrazarme de mucha paciencia. Aún estoy vencido y yo no voy a arrodillarme solo ante el dolor. Evitaré cualquier motivo que haga recordarte. No te preocupes, mi vida, que no me moriré. Y aunque tenga mil motivos para encontrarte, tengo que olvidarte, tengo que sacarte. Y aunque sangre mi herida, tengo que borrarte de mis pensamientos, de mi triste vida. Si se me rompe el alma entre soledades, voy a hacerme fuerte para no extrañarte. Y aunque me duele el pecho de tanto adorarte, voy a hacerme loco para no pensarte. Y aunque tenga mil motivos para encontrarte, soy el prisionero de un error que vivió de ti y que tú solo le rompiste el corazón. ¡Vamos! ¿Y dónde? ¡Vamos! Que dejarás en mí y te juro por Dios que no voy a llorar. Para ti, me habían dicho que el amor era así. Yo no sé por qué no quise escuchar. Hoy te alejas y me toca vivir la experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así y hoy me
encuentro que está triste de verdad. Mi querer está barrado al sufrir, y el sufrir ha vuelto en la soledad. ¡Arriba! Y no voy. Esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar a un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. ¡Oye, Eligio Osorio! Tienes un espacio donde solicitar los videos de tus artistas favoritos. En vivo, un programa pensado a tu gusto. De lunes a jueves, de 4 a 5 de la tarde. Solo aquí, en tu canal CNC Medellín. Disfruta las mejores recetas y aprende a preparar exquisitos platos para toda la familia. En Cocina con The Dragonfly. Todos los domingos a las 12 del día, solo por CNC. Antioquia Tropical Hotel Club cuenta con una espectacular piscina de olas, divertido tobogán y zonas húmedas. Deléitese con nuestra carta de comida típica e internacional, rodeado del hermoso paisaje del Valle de Aburrá. Reserva ya el 444-3447 o en antioquiatropicalclub.com. Cuando a la muerte la vi venir, ya sin aliento y sin... ¿Quién dijo que para morir el corazón debe dejar de latir? Llegó una luz que me gritaba, vuelve a vivir. Una luz. Estás viviendo al límite. ¿Qué esperas? Fundación La Luz, Centro Nacional para el Tratamiento y Prevención de las Adicciones. Finaliza espacio publicitario. CNC Medellín. Yo escucho Olímpica, la emisora que me gusta a mí. Yo escucho Olímpica, me pone de todo. Aún recuerdo todavía el día que llegaste al barrio, y como no eras de mi mundo, tu rumbo fui buscando. Después de pasar un año,
logré ser tu gran amigo. Y como eras mi confidente, no quería nada contigo. Luego pasó un rato y me dijiste que la cuadra alguien te gustaba. Era el muchacho nuevo que en el barrio se mudaba. No llegué a sentir celos en ningún momento. Y yo por otro lado pendiente que con tu amiga me ayudaras, aunque tenía otros amores que me acompañaban. Ser tu novio, pero tuve no. Y yo de loco le ayudé a que tu cariño fuera de él y se quedara con tu amor. Y yo con tu mejor amiga, aguantando la especie que me haría, y tú haciendo cualquier cosa por mantener el amor que por ella sentía. Y cómo es la vida. Yo no pensé que mi vida iba a ser alegre. ¿O qué tal esta? Quisiste encontrar algo mejor que yo. ¿O qué tal esta? ¿Qué tal esta? Demasiado tarde comprendiste. ¿Cuál quiere? Que me falte el aire para respirar. Que me falte un año. Pero que nunca me faltes tú, mi amor. Y que me falte el agua. Que me falte todo. Pero nunca tú, no me faltes tú. Y puedo ser un ciego y caminar descalzo. Tú y yo te abrazas, las mil de mis pasos. Pero nunca tú, no me faltes tú. Como quisiera pedirle a la madrugada que mañana será triste y que no te vayas. Que hay un lugar en la vida de este hombre bueno que tan solo no has podido. Confésale a diario a mi confidente que te quiero más a ti que a mi propia vida. Y que me falte el aire para respirar, o que me falte el alma si me quiere Dios. Que me falte un año para envejecer, pero que nunca me faltes tú, mi amor. ¡Vamos! Y que me falte el agua, que me falte todo, pero nunca tú, no me faltes. Tú piensas que es muy fácil olvidarte solo porque tú te vas. Ten bien presente siempre que las hojas de los árboles no caerán si hay fe. Las cosas más bonitas de la vida nunca las olvidarás. Volver a sentir mi piel y ser las huellas que dejé en tus pies. Seré. ¡Arriba todos! Sentirás que nunca te voy a olvidar y seré la huella que dejé en tus pies.
quisiste encontrar. Yo escucho Olímpica, la emisora que me gusta a mí. Yo escucho Olímpica, me pone de todo. Comienza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Ya tienes un espacio donde solicitar los videos de tus artistas favoritos. En vivo, un programa pensado a tu gusto. De lunes a jueves, de 4 a 5 de la tarde. Solo aquí, en tu canal CNC Medellín. Disfruta las mejores recetas y aprenda a preparar exquisitos platos para toda la familia. En Cocina con The Dragonfly. Todos los domingos a las 12 del día, solo por CNC. Antioquia Tropical Hotel Club cuenta con una espectacular piscina de olas, divertido tobogán y zonas húmedas. Deléitese con nuestra carta de comida típica e internacional, rodeado del hermoso paisaje del Valle de Aburrá. Reserva ya el 444-3447 o en antioquiatropicalclub.com. Cuando a la muerte la vi venir, ya sin aliento y sin... ¿Quién dijo que para morir el corazón debe dejar de latir? Llegó una luz que me gritaba, vuelve a vivir. Una luz. Estás viviendo al límite. ¿Qué esperas? Fundación La Luz, Centro Nacional para el Tratamiento y Prevención de las Adicciones. Finaliza Espacio Publicitario. CNC Medellín. Olímpica, la emisora que me gusta a mí. Yo escucho Olímpica, me pone de todo. ¡Arriba Medellín! ¡Y que viva el Junior de Barranquilla! Quisiste encontrar algo mejor que yo y fallaste. Yo mucho sufrí, sé que fue un error al amarte. Porque de mí vas a recordar cada vez que me veas. Porque me quisiste, fui tu gran amor, no puedes negarlo. Y por un hombre que nunca quisiste, que nunca te amó, que en tu vida siempre estuve yo, que te quería. Y si recuerdo lo feliz que fuimos, los ratos alegres que un día vivimos, y hoy todo termina por tu mal cariño, porque eres así. Y si me dicen que me han visto llorando, no mires a quien, con gran disimulo debes entender que si he llorado es porque te quise. Imposible de olvidar ese amor, ese amor que tanto recuerdo, un gran amor que tanto recuerdo, que tanto lo recuerdo, un gran amor que tanto recuerdo. Gracias por todo, que Dios los bendiga. ¡Que viva Medellín! ¡Que viva Medellín! ¿Dónde está la gente del Rojo mañana? ¡Arriba el Junior! Bueno, arriba Nacional, así esté eliminado, no pare bola. Gracias.
Ayuda a cuidar el planeta. La idea de que compartimos el planeta y que uno puede y debe ayudar a cuidarlo puede parecer muy grande y para algunas personas estar muy por encima de la realidad. Pero en la actualidad, lo que sucede en el otro lado del mundo, aunque sea tan lejos, puede ser la causa de lo que sucede en tu propio hogar. Descubrimientos recientes realizados mediante sondas espaciales a Venus muestran que nuestro mundo podría deteriorarse hasta un punto en que ya no pueda sustentar la vida, y esto podría suceder durante nuestra vida. Si se talan demasiados bosques, se contaminan demasiados ríos y mares, si se ensucia la atmósfera, ese será nuestro fin. La temperatura de la superficie puede llegar a ser demasiado alta. La lluvia puede convertirse en ácido sulfúrico. Todos los seres vivos podrían morir. Podríamos preguntarnos, aunque eso fuera verdad, ¿qué podría yo hacer al respecto? Bueno, aunque solo mostráramos desacuerdo cuando la gente hace algo que daña al planeta, estaríamos haciendo algo al respecto. Aunque solo tuviéramos la opinión de que simplemente no es bueno arruinar el planeta y expresáramos esa opinión, estaríamos haciendo algo. El cuidado del planeta empieza en el jardín de nuestra casa. De allí se extiende a la zona por la que pasamos para llegar a la escuela o al trabajo. Abarca los lugares a los que vamos a comer en el campo o en vacaciones. La basura que ensucia el terreno y el agua, el incremento de matorrales muertos que provocan incendios, son situaciones con las que no debemos contribuir. Por otra parte, en nuestros ratos libres podríamos hacer algo para evitarlas. Plantar un árbol puede parecer poco importante, pero es algo. En algunos países, la gente de edad avanzada, los desempleados, no solo se sientan por ahí a desmoralizarse. Se les emplea para cuidar jardines, parques y bosques, para recoger basura y añadir algo de belleza al mundo. No faltan recursos para cuidar el planeta. Por lo general se ignoran. Fue evidente que el Cuerpo Civil para la Conservación, CCC, que se organizó en Estados Unidos en la década de 1930 para absorber las energías de los oficiales desempleados y de los jóvenes, fue uno de los pocos proyectos, si no el único en esa época de depresión, que creó mucha más riqueza para el Estado de lo que se gastó en él. Reforestó grandes zonas y llevó a cabo otros proyectos valiosos que cuidaron esa parte del planeta que corresponde a los Estados Unidos. Vemos que el CCC ya no existe. Podemos hacer algo tan simple como añadir nuestra opinión de que ese tipo de proyectos son valiosos y apoyar a los líderes de opinión y a las organizaciones que trabajan para mejorar el medio ambiente. No carecemos de tecnología, pero esta y su aplicación cuestan dinero. El dinero está disponible cuando se siguen políticas económicas sensatas, políticas que no castigan a todo el mundo. Ese tipo de políticas existen. Es mucho lo que uno puede hacer para ayudar a cuidar el planeta. Empieza con la idea de que uno debe hacerlo. Progresa al sugerir a otros que deberían hacerlo. El hombre ha alcanzado el potencial para destruir el planeta. Se le debe impulsar para que llegue a la capacidad y a las acciones para salvarlo. Después de todo, es sobre lo que estamos parados. Si otros no ayudan a proteger y mejorar el medio ambiente, el camino a la felicidad podría no tener una superficie sobre la cual viajar.
www.canalcncmedellin.com. No hagas nada ilegal. Los actos ilegales son los que están prohibidos por reglas oficiales o por la ley. Estas provienen de los gobernantes, los cuerpos legislativos y los jueces. Usualmente se describen en códigos de leyes. En una sociedad bien ordenada se publican y se dan a conocer en forma general. En una sociedad confusa y con frecuencia acosada por el crimen, uno tiene que consultar a un abogado o estar especialmente entrenado para conocerlas todas. Este tipo de sociedad le dirá a uno que la ignorancia no es excusa para quebrantar la ley. Sin embargo, cualquier miembro de la sociedad, ya sea joven o viejo, tiene la responsabilidad de saber qué se considera una acción ilegal en esa sociedad. Se le puede preguntar a la gente. Existen bibliotecas donde esto se puede investigar. Una acción ilegal no es desobediencia a alguna orden casual como vete a la cama. Es una acción que si se hace puede tener como resultado un castigo por parte de los tribunales y el Estado. Ser expuesto al escarnio público por la maquinaria de propaganda del Estado. Multas e incluso encarcelamiento. Cuando hacemos algo ilegal, leve o grave, nos exponemos a un ataque del Estado. No importa si nos atrapan o no. Cuando cometemos una acción ilegal, debilitamos nuestras propias defensas. Casi todo lo que vale la pena lograr, a menudo se puede llevar a cabo de una forma perfectamente legal. La ruta ilegal es un atajo peligroso que ocasiona pérdidas de tiempo. Por lo general, resulta que las supuestas ventajas de cometer actos ilegales no valen la pena. El Estado y el gobierno tienden a ser una máquina que en cierto grado no piensa. Existen y funcionan según las leyes y los códigos de leyes. Están diseñados para eliminar la ilegalidad a través de sus conductos. Como tales, pueden ser un enemigo implacable, inflexible. En lo que se relaciona con los actos ilegales, lo correcto y lo incorrecto de los hechos no cuenta ante la ley y los códigos de leyes. Solo cuentan las leyes. Cuando percibas o descubras que quienes te rodean están cometiendo actos ilegales, deberías hacer todo lo posible por disuadirlos. Tú mismo, aún no siendo parte de ellos, podrías sufrir debido a eso. El contador de la empresa falsifica los libros de contabilidad. En cualquier conmoción que se produzca, la empresa podría quebrar y perderías tu empleo. Tales casos pueden afectar nuestra supervivencia en gran medida. Como miembro de cualquier grupo sujeto a leyes, alienta la publicación precisa de esas leyes para que puedan ser conocidas. Apoya cualquier esfuerzo político legal que reduzca, aclare y codifique las leyes que se aplican a ese grupo. Apoya firmemente el principio de que todos los hombres son iguales ante la ley. Un principio que en su propio tiempo y lugar, los días tiránicos de la aristocracia, fue uno de los avances sociales más grandes de la historia de la humanidad y no se le debe perder de vista. Asegúrate de que se informe a los niños y a la gente lo que es legal y lo que es ilegal. Y hazles saber, aunque solo sea frunciendo el ceño, que no apruebas los actos ilegales. Sin embargo, quienes las cometen, incluso cuando se salgan con la suya, son débiles ante el poder del Estado. El camino a la felicidad no incluye el miedo a ser descubierto. www.canalcncmedellin.com